Muchas gracias, Juan Pedro. Para mí también, agradezco la oportunidad. Y creo que es un tema que a todos, por supuesto, nos convoca, porque ¿quién no tiene el celular en el bolsillo en este momento? Pensaba hace un rato que a todos nos ha pasado alguna vez que hemos perdido el celular y es como si nos hubieran cortado las piernas, ¿no? Quedamos con una vivencia de inermidad, de desamparo, que recién ahí nos hace ver la importancia que hoy tiene esta tecnología de la información en nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, el WhatsApp dentro de las redes sociales que día a día nosotros transitamos, ¿no? Me parece que es un buen tema sobre el cual reflexionar. Bueno, da la sensación que a través del WhatsApp, tanto en los grupos como en los mensajes privados también por la red, hay un estímulo permanente de respuesta. ¿Es así o también depende de cómo utilicemos ese instrumento de comunicación? Bueno, por supuesto que depende de cada uno, cómo cada uno lo utilice. No hay ninguna duda que el estímulo está y que produce un efecto insidioso, diría yo, en el sentido de que no nos vamos dando cuenta de cómo se va modificando nuestra vida, porque no es algo que cambia de un día para el otro, sino que va cambiando progresivamente. El hecho es que la magnitud de los estímulos va produciendo una aceleración en la vida, y esto viene desde que van progresando, van modificando las tecnologías de la información en general. Entonces, ese estímulo está permanentemente y tiene un efecto de aceleración en nuestras vidas, en nuestros ritmos. Creo que es importante detenerse a reflexionar y a registrarlo, porque nos da la oportunidad también de ver qué lugar queremos darle en nuestra vida. Queremos estar en muchos grupos, queremos responder permanentemente a cada subida que hace cualquier compañero del grupo. ¿Nos sentimos en la obligación de responder cada vez que nos llega un mensaje? Si eso es así, el nivel de demanda es prácticamente infinito. Y entonces eso tiene un efecto de dispersión en nuestros planes que nos va dejando con una sensación de que al final del día podemos haber respondido a multitud de estímulos, pero no sabemos muy bien qué hicimos con nuestra vida. Se da la situación, por ejemplo, en la facultad, o también inclusive en el trabajo o en cualquier otro ámbito, que se forman grupos de WhatsApp en pos de organizarse, ¿no? De tener que hacer algún trabajo o lo que sea, y nos organizamos por medio de un grupo de WhatsApp. ¿De cuánto sirve poner limitaciones o una especie de estatuto de grupo de WhatsApp? De decir, bueno, a este grupo no subimos ni fotos, ni se habla de tal cosa, solamente y exclusivamente del motivo por el cual fue formado el grupo. Bueno, yo creo que sirve, y sirve de mucho. En primer lugar, como vos decías al principio, la posibilidad de colaboración que nos dan las redes sociales, y en particular el WhatsApp, realmente son maravillosas. Y yo creo que hay que usarlas. Somos todos testigos, tenemos la experiencia de personas que se desubican en el grupo de WhatsApp. Entonces, que suben publicidad de productos que están vendiendo cuando es un grupo que se organizó para hacer un trabajo para un examen en la facultad. Y eso, por supuesto, desorganiza. Entonces, creo que hay una especie de civilidad de las redes sociales, determinados usos y costumbres, en pos de cuidar los objetivos para los cuales cada grupo está hecho. Hay grupos con objetivos muy delimitados y grupos con objetivos más bien difusos, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero sin duda que la posibilidad de comunicación y de colaboración que brinda un grupo de WhatsApp se ve todo el tiempo en riesgo en la medida que no nos ubicamos de para qué está ese grupo, ¿no? También, por otro lado, y ya es mi última pregunta en esta parte, aunque sea, Pablo y Rocío tendrán más para usted. ¿Cuánto puede servir una introspección, ¿no? De mirarse uno hacia adentro? Porque muchas veces se da la situación de que un grupo de amigos o en la familia y hay un integrante, uno mismo a veces está en ese lugar, pero a su vez está en otro lugar, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Mandando mensajes, quizás que no tienen cero importancia, pero como que nos saca de espacio, nos saca de lugar. ¿Cuánto puede servir una introspección, mirarnos hacia adentro? ¿Qué estamos haciendo? Qué notable lo que decís, ¿no? Efectivamente,
Esto nos pasa a todos, estamos en reuniones familiares, con amigos, y uno mismo, en un momento vacío, atina a sacar el celular y ver qué está pasando, ¿no? Yo creo que es, como vos decís, valioso detenerse y pensar qué clase de personas somos en ese momento y qué clase de relación estamos estableciendo con el otro en general. Esto claramente perturba la relación. Hay una distinción que creo vale hacer entre lo que es estar conectados y lo que es estar en una relación, lo que es estar relacionados, lo que es un vínculo. La conexión que nos da las redes sociales no es equivalente a un vínculo. Es una simplificación, una reducción muy significativa del tipo de lazo que significa una relación humana. Entonces, la tentación de volver una y otra vez a esa imagen que es el estar conectados y salirse de lo que es una relación, está permanentemente. En una relación hay momentos vacíos, hay aburrimientos, hay ansiedades, hay tensiones, y el celular nos da esa posibilidad de volver a una imagen simple, a un chiste, a un video, a una foto, a un me gusta, que inmediatamente restituye algo de eso que se desequilibró en la relación. Pero eso también nos saca, ¿no? Nos enajena de eso que está pasando acá y ahora en el vínculo. Entonces, yendo a tu comentario, me parece que sí que es importante detenerse y pensar dónde quiero estar, con quién quiero estar. ¿Quiero estar con esta persona con la que estoy en este momento? Y entonces me toca atravesar eso que nos está pasando ahora a nosotros. Y puede ser un silencio, o puede ser algún tipo de tensión, pero esa es la verdad de lo que ocurre acá y ahora con esta persona. Y es una elección. Pablo, Rocío, los escucha Manuel. Hola Manuel, acá te saludamos Rocío y Pablo, pero Rocío mejor dicho. Por mi parte, lo que yo te quiero preguntar es el tema de la ansiedad en los grupos de WhatsApp y también en las conversaciones por WhatsApp, ¿no? Porque cada vez la tecnología va incrementando algunos beneficios, en teoría, como es, por ejemplo, que puedas saber si la otra persona te vio, entonces dice, bueno, me clavó el visto. O, por ejemplo, si la otra persona está o no está en línea. Cosas que algunas personas deciden también quitarlo. Está la opción de que no se sepa si viste el mensaje o no, o cuál fue la última conexión que tuviste. ¿Cómo es ese tema ahí de manejar la conexión, la necesidad siempre de saber que el otro está? Bueno, hola, buen día, Pablo, Rocío, mucho gusto. Es muy interesante esto. Cómo se van acelerando las expectativas de respuesta en la medida que se van modificando las tecnologías de comunicación. Y lo que hace un siglo podía tardar un mes, una carta que se envía del otro lado del mar y que vuelve la respuesta, hoy no tarda ni siquiera un segundo. Por lo tanto, también nuestras expectativas se adecúan a esto y cuando enviamos un mensaje esperamos una señal inmediata de recepción y también una respuesta a ello. A tal punto que esto genera, como vos decís, conflictos, ¿no? Me clavaste el visto, estás ahí, veo que estás conectado y no me respondés, ¿dónde estás? Nos pasa en el trabajo permanentemente con los productores también, que envían algo de información o alguna nota que hay que hacer, ok, preguntas 10 veces ok, y a veces uno no puede responder porque está inclusive haciendo una nota, ¿no? Nos pasa a todos en cada uno de nuestros ámbitos. Así es. Entonces, ligado a esto, el tema por el cual preguntabas, Rocío, de la ansiedad. Uh-huh. Yo pienso que en alguna medida es intrínseco al momento que estamos viviendo. Yo diría que estamos viviendo la era de la ansiedad. Es decir, la aceleración constante de los tiempos implica una carga de estímulos mayor a la capacidad que tenemos de responder.
Por lo tanto, siempre estamos en deuda, siempre estamos con algún mensaje que no estamos respondiendo, con alguna demanda que no estamos satisfaciendo, y eso implica una brecha entre una expectativa y un desempeño. Esa brecha es ansiedad. Entonces, vivimos la era de la ansiedad. ¿Qué podemos hacer al respecto? Reflexionar, esto que decíamos hace un rato. ¿Qué nivel de participación quiero tener? ¿Qué tan importante es responder inmediatamente a las demandas? Pero aún así, la ansiedad está, y yo creo que eso implica cuidarnos de otras maneras. Tenemos que tener muy presente los ritmos del cuerpo y lo que el cuerpo nos pide. Y el cuerpo nos pide parar, el cuerpo nos pide respetar sus ritmos. Por ello es importante también tener algún tipo de ámbito en el cual conectarnos con otro aspecto de nuestra experiencia, que no es este de estímulo-respuesta permanente. Por ejemplo, la actividad física, por ejemplo, la meditación, cada uno encuentra lo que sea al respecto. Muy bien, Manuel, ha sido un placer escucharlo. Nos quedamos reflexionando sobre todo esto que nos apabulla, nos pasa por encima porque es la realidad y lo estamos viendo, es un cambio hasta de paradigma en la sociedad, ¿no? Del siglo XXI. Les mando un saludo muy grande a los dos, nos quedamos sin tiempo, la verdad que daría para seguir charlándolo, pero justamente pasa eso, estamos en la etapa de la ansiedad y un programa de televisión, Manuel, usted sabe, tiene un montón de cosas por contar todo el tiempo. Les mandamos un saludo, gracias Juanpe, gracias Manuel, un abrazo a los gracias, dos. Gracias chicos.